mi problema. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una emoción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir.
la fuerza y el poder. Yeah.
Yo lo conocí a Dios de muy chiquita, de muy pequeña, pero tú me alejé de los caminos de Dios. Me fui por mis propios caminos. Como cada uno de ustedes que quizá está andando por un camino, pero ustedes no entienden lo que les está ocurriendo, quizá sufren una enfermedad, quizá se quedaron sin empleo, quizá te has divorciado, te has peleado con tu esposa, o estás buscando otra salida para ser feliz. Déjame decirte que la única felicidad está en Cristo, en Dios, en el Dios verdadero. Él mira cómo amó tanto al mundo Dios, que envió a su único hijo, unigénito, para pagar un precio tan grande en esa cruz. Él ama tanto al mundo, que dio su vida. Él estando muy en su gloria, Él vino aquí a sufrir por nosotros, por nuestra vida. Él pagó un precio tan grande. ¿Y saben qué? Yo cada vez que leo su palabra, corren lágrimas en mi mejilla, porque leo su palabra y veo todas las cosas que han hecho esos hombres valientes, que han salido a predicar su palabra. ¿Sabe que hay gente que ha prohibido la predicación de Cristo, de Jesús, de ese culto, de ese pie? Lo ha prohibido hace muchos años, miles de años atrás se prohibió de hablar de Jesús. Es por eso que tú no crees en ese momento que existe ese Jesús que resucitó. Tú crees en ese Jesús que murió en la cruz. Solamente murió, pero no crees que resucitó. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte que Dios tiene el poder de darle vida al que está muerto, y al que le dio vida fue Jesucristo de Nazaret. Y Él dijo que jamás vamos a estar solos. Él dijo que jamás íbamos a estar solos, que confiáramos en Él. Dice que en el mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, porque Él venció al mundo. Porque quizás hay una
yo me había perdido en un mundo donde te la pintan todo lindo, en un mundo donde te dice que está todo bien, en un mundo que te dice que lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo, en un mundo donde se ríen las personas de las personas que te caen o que les pasa algo, en un mundo donde hay perversiones ahí lado, cuando prende la televisión y están básicamente haciendo orgías en la televisión, en un mundo lleno de telenovelas, si yo miraba, si yo miraba mi cabeza se llenó de esos espíritus malignos que quieren entrar en novelas de engaño. Está bien, puedes engañar, puedes. Todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Todo el mundo miente, ¿por qué tú no puedes mentir? Y todo el mundo roba, ¿por qué tú no puedes robar? No importa. Nadie te ve, nadie te está viendo, amigo. La amistad de las malas amistades que te insultan, que te dicen hacerlo. ¿Hacerlo para qué? Vos tenés que ser feliz, tenés derecho de ser feliz. Tener una madre como la gente. Cuando Cristo entró a mi vida, estaba yo destruida. Él vino a mi vida y me sacó de ese pozo. Sabes que lo mismo puedo hacer contigo. Quizás tú estás diciendo, ¿para qué estoy vivo? ¿Para qué nací? Y yo también me preguntaba lo mismo, ¿por qué nací? ¿Por qué estoy viva? Hasta que Dios mismo me dijo, cuenta viva porque yo tengo un propósito con tu vida. Yo tengo un propósito grande en tu vida, con tu vida. Es por eso que tú no te perdiste. Porque yo me quise matar varias veces porque no quería vivir en este mundo así. Porque era un infeliz. Y claro que era un infeliz. Porque lo dejaba Dios de lado, no me importaba. Ni siquiera que Dios me esté mirando, había perdido el temor a Dios. Siendo yo. Que creí en Dios alguna vez cuando era pequeña creí en Dios y prediqué también de Dios en la calle. Me había perdido, Satanás había hecho lo que quiso conmigo, porque yo lo dejé. Porque eso es lo que nosotros hacemos cuando abrimos puertas, cuando tú abres puertas, cuando tú robas, cuando tú engañas, cuando tú te drogas, cuando tú te alcoholizas, cuando dices malas palabras, abres puertas. ¿Sabes qué? Los demonios dicen, bien, bien, estás alabando, así quiero, sigue alabándome, alábame. Así como nosotros alabamos ahora a Dios, tú con tu boca, con tu vocabulario, con lo que tú estás haciendo, tú alabas al príncipe de este mundo, que no vino sino a matar, hurtar y a destruir este mundo. Déjame decirte que Dios te ha mandado a darte este mensaje de salvación. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús no vino a condenar al mundo. Jesús vino por amor a nosotros. Porque le dijo a su Padre, heme aquí. Padre, envíame a mí. Envíame a mí, yo iré. Porque el primer hombre que fue Adán, pecó. La mujer y Adán le pecaron en el Edén. Desobedecieron, escucharon otras voces. No escucharon a Dios cuando les dijo, pueden comer de todo el árbol, de todo el fruto pueden comer, este árbol no lo toquen, no lo toquen, y lo tocaron. Y es así la desobediencia, y es ahí que vino la muerte a su vida. Nosotros nacimos eternos, nosotros nacimos para la eternidad, pero el hombre cuando desobedeció a Dios, murió, y comenzamos a morir, antes no íbamos a morir. Antes íbamos a vivir directamente, todo, no íbamos a tener que trabajar, no se iban a hacer sacrificios de nada, no iban a haber animales muertos, porque Dios era nuestro sustento. No teníamos que nosotros, con el sudor de nuestras manos, nuestra frente, trabajar. Ni la mujer no iba a parir con dolor, pero ahora sí, por nuestra desobediencia, acarreamos todo eso. ¿Sabes qué? Dentro de toda oscuridad, el Señor pone una luz de esperanza en esta sociedad, en este lugar. Ya hemos venido muchas veces a este sitio.
hemos venido muchas veces a sembrar. ¿Sabes qué es tiempo de la cosecha? ¿Sabes que Cristo ya viene? ¡Prepárate! ¡Prepárate porque yo te puedo hablar de un Dios de amor! De un Dios todopoderoso. Pero también te puedo hablar de un Dios que es un fuego consumidor. Que no puede dejar pasar por inocente al que no es inocente. Porque si Él te está avisando, que existe la bendición y la maldición, y tú tomas el camino de la maldición, Él te está advirtiendo que solamente hay un camino al Padre. Es Jesucristo de Nazaret. No hay ningún otro nombre dado a los hombres. Que solamente Cristo, Jesucristo de Nazaret, te puede llevar al Padre. Tú no le puedes pedir nada a Dios. Si tú no aceptas al Hijo, no le puedes pedir nada. Ya estás condenado. Ya has sido condenado. Siempre quisieron callar a los cristianos. Siempre han querido callar a los cristianos. Siempre, nunca lo dejaron, no lo querían dejar hablar, pero ellos seguían. Pero en este momento son parados aquí, con riesgo de vida también. Pero no importa, porque sabes cuántos siervos de Dios han muerto por Él, porque eran sus palabras. Porque yo no lo niego, Jesús. ¿Sabes por qué no lo niego? Porque Él no me negó a mí en mi necesidad cuando me dijo que ama a mí. Ama a mí que yo te responderé. Él no me negó a mí. ¿Por qué no voy a negarse a Él? ¿Por qué? Si Él abrió la boca para que hablemos su palabra. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a avergonzar del Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. Cuando dice mucha gente, ¡viva el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio! La Evangelia son buenas noticias. Si tú quieres ver buenas noticias, prende el televisor. Si quieres estar más entretenido todavía y hacer más memoria en tu casa, mira la televisión también. Pero Él te dice que no, que te apartes. Que comiences a fijarte, así como alimentas tu cuerpo, así como tú alimentas tu cuerpo que necesitas comer. Necesitamos alimentar nuestro espíritu, porque nosotros estamos hechos de eso, de cuerpo, alma y espíritu. Nosotros cuando nos morimos, no nos vamos a la tierra como los animales y quedamos ahí. No, hay otra vida que sigue, el alma nunca muere, el alma jamás muere, el alma nunca muere, el alma puede ir o al cielo o al infierno. El alma puede ir al cielo o al infierno. Pero hoy es el día de tu salvación, no mañana. Si tú escuchas este mensaje, hoy es el día de tu salvación. Si lo que hizo conmigo, ¿por qué no lo va a hacer contigo? Dios nos dice que te fija de mí. No me dice que va a haber otra cosa, te necesita de mí, que use tu vida. Y yo lo único que hago acá es pararme aquí y decir lo que hizo Cristo en mí. Y yo no miento, porque hace tiempo que dejé de mentir. Porque mucho tiempo mentí, mucho tiempo he mentido. Tú tienes la posibilidad de elegir esta vida. De elegir esa paz que Dios te da, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tú habrás escuchado muchas veces que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene, que Cristo viene. Va a llegar un momento que no vas a ver a los cristianos más sobre esta tierra. No los vas a ver más y no te van a molestar más que a ti te está molestando ese mensaje. Va a llegar un momento que Él nos va a tomar, nos va a levantar y nos va a llevar con Él a reinar. Pero para ti es locura, porque esta es la palabra, lo que dice la palabra de Dios. Que para los que no creen es locura, pero para nosotros es poder de Dios de lo alto, es poder. ¿Por qué tienes que creer en cosas vanas? ¿Por qué tienen que creer en un Gauchito Gil que no hizo nada? Un Gauchito Gil que robaba. Sí, dice que ayudaba a los pobres, pero ese Gauchito Gil salía a robar. Robaba para darle a los pobres. Cuando su mandamiento dice no robarás. Cuando el octavo mandamiento de Jesucristo del Señor dice no robarás. ¿Cómo van a aceptar que alguien esté
ahí como en una cruz, como Jesucristo, un gauchito así, adorándolo. Eso te acarrea maldición. Lo mismo que toda estatua hecha por hombre, mano de hombre, mano que se cansa, mano que pecha, mano que come. Eso es lo más absurdo, que no sé, es absurdo. Cuando tienes un Dios ahí en lo alto que te ve, cuando solamente dice, venme aquí, señores, te estoy clamando a ti, ven a, ven a mi socorro, y Él viene rápido y te abraza. Él no necesita intermediario, Jesucristo no necesita otro intermediario, porque Él solamente es intermediario con Dios. Deja esa vana vida de vivir, deja esa cintita roja contra la envidia. Nada te sirve, nada de eso te va a servir y te va a llevar con Él. Esa palabra de vida, es palabra de vida. Yo sé que esa palabra de vida no cualquiera lo soporta. No cualquiera la toma en serio. No cualquiera la va a tomar en serio. Pero acaba de decirte, tiene que estar matando. Jesucristo te ama. Jesús quiere cambiar tu vida. Jesús quiere cambiar tu momento en baile. Yo sé que los jóvenes se ríen, pero ¿sabes qué? Piénsalo. Está tomando un tren. Jesús no sabe si va a llegar al destino. Tu alma, oiga tu alma. Tú no sabes si vas a ir aquí al infierno. Así. Down.
lo alto, en lo bajo. Tormenta, no me soltarás, en lo alto, en lo alto.